¿Qué? Oh, una cámara. Oh, sí, my God. Sí, sí. ¿Puedo hacer un par de preguntas? Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Qué sientes? Dígame usted. ¿Qué? ¿Qué sientes porque ya estás graduada? Es que no tengo palabras para describir este sentimiento. ¿Qué sientes? Aguanta. Este sentimiento. Siento una emoción muy grande en mi corazón. De grabarme con todos los amigos que quiero, compartir estos momentos, estos años. Mira, ella, me te presento, calma. Ella es Aida Rosales Virrey, es la más chaparrita. La más chaparrita del salón, mira. Ella es, se llama Itzel García, grita mucho, pero es muy buena amiga. Ajá. Ella se llama Giovanna Valdivia. Es una gran amiga, pero a veces se enoja. Ajá. ¿Y él quién es? ¿Quién es él? ¿Quién soy yo? Él se llama... Es un gran amigo, se llama Ismael. Tiene buena barba, le dicen el Wolverine. Y lo aprecio mucho. Ella. Se llama Cassandra. Dice muchas cosas bonitas y ya. Ella se llama Fátima. Ella es, y se enoja mucho por cualquier cosa, pero es muy buena niña. Ella es Anayel. Ella es Anayel Echeverría, es una niña muy muy buena y es la cerebrito del salón, pues yo le gano. Ya. Ella es. Se llama Eunice, pero no le gusta que le diga al Marta, no le dije. Él es el Manuel. Es el que tiene feria aquí, tiene iPhone, toma bonitas fotos. Ella es su mejor amiga, se llama Mitzi, la conozco desde la primaria, pero casi no la hablo. ¿Y él quién es? Y él es un misterio, güey, para nosotros, porque casi no habla. Ajá. Apenas sé que se llama Eric, Ulises, pero se quiere pintar cálculo, no le hagan caso a él. Y ya es una buena persona, la verdad. ¿Y ya? ¿Y tú, güey? ¿Y tú? Eres el Irving. El Irving, y eres una gran persona. Pero, aquí está la Lala. Oh my God, Lala.
¿Qué les puedo decir? Mi bebé. Pues mis bebés. Muy orgullosa de ellos, de este momento y pues de los que vienen. Espero verlos pronto. Todos unos profesionistas. Portándose tan bien como lo hacían en la prepa. Y todos, a cada uno de ustedes, en mi corazón. ¡Bravo! Aunque reprobé a muchos. Son mis niños, lo saben. Fue mi primer grupo, así que siempre van a estar. ¡Ay, se me va! Yo soy la que va a llorar. ¡Ay, Zayda! ¿Dónde? ¡Ay, Zayda! ¡Vente para acá, Zayda! ¡Ay, va a echar el ocho! ¡Tú vente para acá! Bueno, ¿qué les puedo decir? No, claro que no. Me da mucha emoción ver a un grupo tan unido que siempre ha demostrado una actitud positiva y espero que en la vida sí sigan demostrando esta actitud positiva. Y más que nada que recuerden que la perseverancia es la que los hace llegar al éxito. No desistan, sean constantes y más que nada definan sus sueños y luchen por ellos, porque depende de la fuerza de ustedes para lograr lo que ustedes se merecen, lo que ustedes decidan hacer. Y se merecen eso y mucho más. En cuanto a los sentimientos, pues ¿qué les puedo decir? Como jefa de carrera estoy muy orgullosa de ustedes. Como maestra de módulo estoy muy satisfecha. Y en lo personal, los quiero mucho porque ustedes se han ganado nuestros corazones. ¡Ay, bravo! ¡Bravo! ¡Con eso, maestra! ¡Lo doy por servido! ¡Le robó la palabra, maestra! ¡Ay, no! ¡Me las quito! ¡Nada, me jade! ¡El que sigue! No, pues yo estoy bien. Yo agradezco la participación tan activa que tuvieron conmigo los jóvenes, ¿no? A cada uno lo disfruté con sus personalidades tan diversas que son, ¿no? Yo la verdad sí he disfrutado este semestre con estos jóvenes. Creo que nos divertimos y aprendimos tanto juntos. Yo la verdad les deseo que estos nuevos pasos que vayan a dar en el futuro sean realmente los que ustedes han deseado y que su vida sea realmente un éxito. Porque lo merecen, porque son personas de éxito. Gracias. ¡Ah, sí! La ahorita yo entré a la escuela y la ahorita todavía, pero la ahorita te vamos a buscar en internet. ¿Sí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Dos! Hola. ¡Uno! ¡Hola! Es que no quiero ver. ¡Hola! Muchas gracias por tus palabras, Lola. Nos emocionan. Me dan ganas de llorar. Me dice. Una risa, pero ya ríete. Una risa que está mandando la raza. Pues no sé, yo quiero decirles que. ¡Bravo! ¡Qué inspiración! No te salen palabras. Sí, ya. Cristina, mejor tú, ya la Cristina, ya bájate. Cristina, tú mera, Cristina. No. Tú dices las palabras, pues haz lo que tú quieras, lloras o lo que tú quieras. Ah, no, ya quiero llorar. Sálala, Cristina, tú eres. Yo quiero subir ahí. Chavo, lo he hecho, no te voy a dar. Ya está llorando. Si no lees, Cristina, ahí está. Bueno, pues yo en nombre de mis compañeros y pues de mí, pues quiero darles las gracias porque pues no todos los maestros se llegan a ganar el corazón de nosotros y ser así como que mucha confianza. Y creo que gracias a ustedes estamos aquí, gracias a ustedes echamos ganas, gracias a ustedes estamos a punto de salir. Y pues se han ganado nuestro corazón mucho. Si no, pues no estuvieran aquí, no los hubiéramos invitado. Ustedes son los que realmente se van a llevar en nuestra mente de la prepa y ahí van a estar los maestros, los cuatro. Yo siempre los voy a recordar y creo que mis compañeros también. Y pues muchas gracias a los cuatro. Gracias. Bueno, yo. Ay, es que. Es para este lado, lo siento.
yo quiero decirle a todos mis compañeros que la verdad fueron unos... los años que llevamos juntos fueron unos momentos muy... ¿Pasó? No, de repente me fui del avión. Fueron unos momentos muy satisfactorios, aunque muchos ya no están aquí, ¿no? Pero los que están aquí con nosotros, la verdad, los voy a recordar por siempre, los llevo mucho en mi corazón. A los maestros, a él no. Se está durmiendo. No, nos ofrece mucho tener a los maestros. Y así los ¡bravo! ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! ¡Abrazo! ¡Ya lloré! ¡Claro! ¿Cómo aprendiste? ¡Ay, no me quiero comer! No la traes para esto. ¿Cómo te lo pones? ¡Ah, bueno! Ha ha ha!